Días, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora de adoración, media hora con Jesús, Jesús en tu casa. Jesús en tu hogar, Jesús en tu familia. Y Jesús quiere estar en tu corazón. Y claro, creo que tú ya has abierto tu corazón a Jesús para que Él esté en tu corazón, donde Él realmente quiere estar, en tu corazón, la primera casa. El primer hogar donde Jesús quiere habitar es en ti, en tu corazón. Ese órgano tan importante en la antropología judía y la antropología judeo-cristiana. Corazón es la sede de la intimidad con Dios. Eso es lo fundamental del corazón en la antropología bíblica. Es la sede, es el lugar de intimidad con Dios. Por eso se menciona tanto este órgano vital en la Biblia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dice el salmista. Yahvé Dios habla al pueblo a través de su profeta Oseas. Te voy a seducir, te voy a llevar al desierto y allí te hablaré al corazón. Jesús hoy y siempre, hermano, hermana, quiere habitar en tu corazón. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Estamos en este mes hermoso de agosto, donde vamos a clausurar el año, el centenario mariano. Queremos que María también penetre en el corazón de cada dominicano, la madre de este pueblo, la protectora de este pueblo. Que María interceda para que todos los cristianos nos cobijemos en la sombra del pueblo santo de Dios, que es la Iglesia Católica. Recuerden que debemos trabajar, evangelizar a los hermanos evangélicos para que ellos vengan a la Iglesia Católica. Que ellos vengan a la Iglesia Católica para que se dé ese deseo de Jesús, que todos sean uno, que todos sean uno. Este fue el gran pecado de Martín Lutero, hermanos y hermanas. Abrir esta puerta para no solo dividir el cristianismo, sino quitar cosas esenciales que Jesús dejó. Es el gran pecado de los reformadores. El gran pecado de los reformadores. No son pecados morales. Más bien una herejía. O sea, los católicos hemos cometido más pecados que todos los evangélicos juntos. Lo reconocemos y lo aceptamos. Pero nosotros no hemos tocado el depósito de la fe. O sea, no hemos tocado el depósito de la fe. Es el gran pecado de los reformadores, que han tocado el depósito de la fe. Han quitado la tradición apostólica, por ejemplo. La tradición apostólica, la Iglesia de Cristo es apostólica.
Ellos quitaron eso, no tienen obispos, no tienen un papa, una cabeza. Quitaron la Eucaristía. Un sacramento tan vinculante, tan esencial, a tal punto que dijo el gran Agustín, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía a su vez hace a la Iglesia. Es inconcebible el pueblo de Dios sin Eucaristía. Los protestantes no tienen Eucaristía. Hacen un recuerdo, ellos le llaman la cena, es un símbolo. Entonces, repito, hermanos, hermanas, hay que trabajar para que los evangélicos vengan y para el bien de ellos, el bien de ellos. Martín Lutero no supo lo que hizo. Él no supo el daño que hizo al proyecto histórico de Jesús. Él no supo. Y repito, su gran pecado no está en haber cometido, qué sé yo, pecado contra la moral. No fue un criminal, un asesino, un mujeriego, ¿no? Trató Martín Lutero de vivir una conducta intachable. Pero fue el cristiano que hizo mucho daño al proyecto histórico de Jesús por quitar elementos esenciales que Jesús puso en su pueblo santo. Entonces trabajemos, hermanos, hermanas, María Santísima, nuestra Madre Bendita, está implicada en que sus hijos cristianos, pero que están fuera del redil católico, vuelvan a la Iglesia Católica, al redil de su Hijo. Los reformadores abrieron la puerta también para que María no tuviese espacio en el pueblo de Dios. O sea, los reformadores abrieron la puerta para que María Santísima, la Madre del Salvador, no tuviese espacio. Por ejemplo, Pablo es más honrado en la Iglesia Evangélica que María. Pablo es Pablo, pero María es María. ¿Cómo yo no voy a honrar la madre de mi Salvador? Entonces, hermanos, hermanas, hay que trabajar para que los hermanos evangélicos vengan a la Iglesia Católica a través del diálogo, de la razón, de la verdad. De la verdad. Y aprovechemos al máximo este mes de agosto, que ya estamos cerca para clausurar el centenario. Y recuerden que tenemos esta inquietud de que el siglo XXI sea proclamado como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Que el siglo XXI sea proclamado como el siglo de la Virgen de la Altagracia, que sea un siglo paradigmático en la historia de la República Dominicana. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos nosotros un hermoso texto, capítulo 13 de Juan, el verso 2. Juan 13, verso 2, dice: durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. ¡Wow! Durante la cena, la última cena de Jesús, donde él instituyó el sacramento de la Eucaristía, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. El diablo tentó a Judas y Judas cayó.
la tentación, entrega a tu maestro, véndelo. Pero parece, según los exégetas, que el diablo siempre es mentiroso. Y el diablo aprovechó algo muy enraizado en Judas, el mesianismo político. El mesianismo político. El Mesías iba a liberar a Israel del poder de los romanos. Entonces yo siempre recuerdo, hermanos y hermanas, a mi profesor de Biblia en el seminario, un jesuita ilustrado, padre Jesús Veiga, doctor en Sagrada Escritura, que él decía que el propósito, que lo que Judas buscaba era poner a Jesús entre la espada y la pared, como entregarlo en manos de los judíos, para que, ya viéndose en esa situación difícil, se sublevara y organizar un ejército, no solo para acabar con estos perversos judíos, sino también acabar con el poder romano. Pero Judas se equivocó. Te parece que el diablo utilizó a Judas en una idea muy enraizada en el corazón de los judíos, el Mesías político, liberador. Por ahí lo tentó. Y ahí agarró a Judas. Por eso dice que el demonio siempre busca la parte débil del ser humano, la sexualidad, la fama, el dinero. Busca la parte débil del ser humano para tentar. Por eso debemos irnos fortaleciendo en todas las áreas y hacernos fuerte en todas las áreas de la existencia humana, en la sexualidad fuerte, en el poder fuerte, para vencer rápidamente al demonio cuando venga a tentarnos. Bien, hermanos y hermanas, Judas fue un producto de su libertad. O sea, no es que Judas estaba predestinado eternamente, no. Nosotros no creemos en esa predestinación absoluta, que seríamos marioneta de Dios. La libertad sería aniquilada. No, Judas es responsable de su ser, de su obrar. El diablo lo tentó, pero él pudo rechazar la tentación. El diablo tienta a todo el mundo, tentó a Jesús. Tentó a Jesús. Entonces Judas es el resultado de una libertad que progresivamente se iba adhiriendo al mal. Y el diablo se apoderó de eso. Entonces hay que evitar el mal. Por eso, nuevamente, hermanos y hermanas, ese salmo que tanto citamos en nuestra escuelita, vamos a buscarlo de nuevo, el Salmo 34. Apártate del mal. Salmo 34, verso 15. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. O sea, si usted es permanentemente en el mal, usted llega un momento en que va a hacer lo que hizo Judas: traicionar al mismo Dios. Traicionar al mismo Dios. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Busquemos día y noche ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Recordemos, hermanos, hermanas, que nosotros buscamos en esta escuelita la iluminación, el despertar, el estado de santidad. El hombre nuevo es el hombre iluminado. La mujer nueva es la mujer iluminada, que tiene conciencia de su esencia,
conciencia de su verdad eterna, conciencia de su identidad sobrenatural, conciencia de su quinta certeza. Soy hijo de Dios. Adoremos a aquel que nos ha hecho hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Quedémonos, hermanos y hermanas, en silencio. Contemplemos, adoremos. Demos gracias al eterno Jesús, que se hizo hombre para que nosotros entremos en su divinidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.